EATM News, Agencia de Noticias, presenta. En reunión con los medios de comunicación, Fernando Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, anunció acerca del nuevo laboratorio digital en el que cada diseñador podrá rápidamente poner vida y color a su prenda de vestir. Ya estamos en la etapa de prueba del laboratorio digital, el cual le facilitará las cosas a diseñadores y productores. Esto es un boom que está trayendo la atención de diseñadores de otras partes de México, pues seremos los únicos en tenerlos, lo que ayudará mucho a la Cámara, a la economía de Yucatán, por lo que ya estamos próximos a inauguración del mismo. Fernando además gestiona con el gobierno federal la instalación de cajeros automáticos en al menos 5 municipios del estado, ya que al no tener acceso a la banca para recibir apoyos federales para los pequeños empresarios como el programa Jóvenes Construyendo, están destinados al fracaso al no tener cómo ejecutarse en el interior del país. Como ejemplo, Ticul, Jocabá, Espita, Sellé, por mencionar algunos. El productor se limita, por eso ahora estuvo acá en Yucatán, María Luisa Alcalde Luján, secretaria del Trabajo Federal, quien vino a supervisar a los Jóvenes Construyendo el Futuro, para que las empresas les den una oportunidad de empleo. Ahí platiqué con ella al respecto al tema bancario, porque además puede perjudicar a empresarios, perjudica a ninis al no poder cobrar los apoyos por no haber banco en su municipio, por lo que quedó en ayudar en ese tema. El presidente comentó que la industria del vestido ha generado 16,000 empleos al año y seguirá generando, pues textileros están escasos de personal, por lo que en lo que falta del año se podrían generar unos 300 empleos. Además comentó que acaba de regresar de Colombia, donde hizo buenas relaciones para traer un evento de conferencias, pasarelas y desfiles como intercambio entre Colombia y Yucatán. Agregó que en 2020 es el aniversario número 50 de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, por lo que queremos hacer una gran celebración en esta visita a Colombia, que abrió puertas para capacitación, exportación, entre otras cosas, por lo que este festejo podríamos celebrar algo con ellos por la mejora de la Cámara, y como fecha tentativa podría ser el 21 de marzo, Día de la Guayabera. Para finalizar, comentó que ya está ultimando detalles sobre el primer laboratorio de impresión digital que habrá en México y será Yucatán quien lo albergará. THM News, Agencia de Noticias, presenta.